Señores, vamos a continuar en Deportivos hablando de judo nicaragüense. Me acompaña Marlon García, Elvira Montes y también Adrián Hernández para hablar acerca del desempeño de estos atletas en los últimos torneos a nivel nacional y también los próximos proyectos, porque ya se vienen torneos internacionales para estos destacados atletas judocas. Marlon García es el entrenador de estos muchachos, también él está trabajando con la selección nacional y tiene vasta experiencia, por supuesto, en el judo nacional e internacional. Marlon, comentame un poco, ¿no? Estos atletas nueva camada del judo están realmente mostrando mucha calidad en cuanto a esta disciplina marcial. Bienvenido. Bueno, gracias, Justin, por esta entrevista nuevamente, ¿verdad? Que estar en tu canal. Sí, nosotros estamos entrenando a un equipo de cadete y junior que hace poco ganaron el campeonato nacional cadete y junior. Y esta vez traemos pues a Elvira Montes, que es campeona nacional en más de 78 kilogramos junior, y Adrián Hernández, que es campeón cadete nacional federado en la categoría de 66 kilogramos. Estos muchachos se están preparando para eventos internacionales que se aproximan, que el primero que tenemos es en Honduras, el primero de junio. Luego vamos a tener un campo de entrenamiento 7, 8 y 9 de junio en Texas. Este campo de entrenamiento va a servir para que los muchachos se preparen para los eventos, posibles eventos clasificatorios que nosotros vamos a participar en el mes de septiembre en República Dominicana y posiblemente en Canadá en el mes de noviembre. Estos eventos clasificatorios van a servir para que estos muchachos logren clasificar para los Juegos Olímpicos Panamericanos que se van a realizar en el 2025, el próximo año, en Paraguay, Asunción. Y también nosotros queremos aprovechar este medio para que, para hacer posible la participación de estos jóvenes, nosotros necesitamos el apoyo, patrocinio o el apoyo económico. Y le pedimos a todos los empresarios nicaragüenses, al movimiento Alexis Argüello, al Instituto Nicaragüense de Deporte, a nuestra propia Federación de Judo y al Comité Olímpico que haga posible el apoyo a estos atletas con boletos, con estadías, para que ellos puedan participar en estos dos eventos clasificatorios y podamos estar el próximo año judo como disciplina en los Juegos Juveniles Panamericanos del 2025, que serán en Paraguay, Asunción. Tenemos por acá también a Elvira Montes, ella es destacada también en cuanto a los torneos de judo. Elvira, pues muchas felicidades por la obtención, por supuesto, de estas medallas y comentame, ¿no? Preparándote con todo seguramente para lo que serán estos eventos ahora de carácter internacional. Nos estamos preparando física y mentalmente porque son dos partes fundamentales como judoka, la mente y el físico. Estamos buscando la manera de conseguir más experiencia internacionalmente, que es un nivel muy fuerte. He tenido la oportunidad de participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Escolar en Venezuela, que se realizaron el año pasado, y puedo decir que es un nivel muy fuerte para el que necesitamos mucha preparación. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita y esperamos con mucho ánimo poder asistir a estos eventos clasificatorios. Tenemos por acá también al joven Adrián Hernández, él es otro judoka totalmente destacado. Adrián, la misma pregunta, ¿no? Preparándote con todo, con el entusiasmo, por supuesto, de representar al judo nicaragüense en este torneo internacional y felicitándote por los logros obtenidos recientemente. Primero, muchas gracias y también nos estamos preparando muy fuerte, tanto físico como mental, porque tenemos que llegar fuerte a esas competencias. Adrián, ¿qué sería lo más importante, ¿no?, en esa preparación? También la mentalidad creo que es algo que influye mucho, ¿no?, en ese tipo de competencia. Sí, ¿por qué? Porque el entrenamiento, tanto físico como en el judo, nos da la seguridad al momento de las competencias y nos quitan los nervios. Y esperan ustedes también nivel de atletas realmente exigentes también. Estamos hablando de competencias internacionales. Sí, por ejemplo, tenemos aparte de las competencias internacionales, tenemos los campamentos de entrenamiento que también nos van a ayudar a elevar el nivel.
Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Adrián Hernández, también a Elvira Montes y por supuesto al sensei de judo Marlon García por haber estado acá con nosotros, y deseamos también que puedan, por supuesto, conseguir lo que es el apoyo necesario para representar al deporte a nivel internacional, en este caso el arte marcial del judo. Pausa comercial, ya volvemos. Hablaremos de la NBA.